mataban a los hijos. Y para hacer sufrir a la abuela. De este mes y hace unos días se continuó con la segunda etapa de 696 clasificaciones definitivas. Lo que están apelando los trabajadores del hospital es que, al igual que las nuevas contrataciones, a ellos les pase en esta tabuladora, porque las nuevas contrataciones ganan más que a ellos, que tienen ya muchos años laborando en el hospital. Parece pues que se les va a cumplir de acuerdo a lo que les dijo la Secretaría de Salud. Esa fue la primera manifestación. La zona de la capital de la República, a la ciudad de México. Bueno, esto está pasando en la Argentina. Hace unos minutos también, la autoridad municipal, San Fernando, acaba de lanzar esta propuesta. 6 de agosto de 2024, respecto al bloqueo que mantiene un grupo de giratarios en el kilómetro 70 de la autopista México Puebla en ambos sentidos, el ayuntamiento de Tlahuapan, Protección Civil y Policía Municipal mantienen constante comunicación con las autoridades competentes para una pronta solución a este conflicto y restablecer el flujo normal en la autopista. Sí, por este motivo pedimos a las y los autoristas que planifiquen sus rutas y opten por caminos alternos. También invitamos y remata de esta manera a la población de la calle y estar atentos a las actualizaciones que estaremos dando por medios oficiales. Agradecemos la comprensión y colaboración. Ahora dígale esto a la gente que ya está ahí atorada y que no le trajo. Ahora dígales esto a los pasajeros que tomaron un autobús para ir a la Ciudad de México porque todavía están en un vuelo y no van a llegar. Ahora dígales esto a esos que vienen a Zacatecas y que seguramente no van a llegar por esto de aquí, porque no recuerdo nada. La autoridad federal dijo hace 6 meses que estas tierras serían caídas en su momento. ¿Por qué no llegaron? No voy a decir a qué le digas, pero no lo voy a decir. ¿A qué viva? Se le quedó seguida. Reconoce la autoridad de Aero Madrid, pero no el que demanda esta población que hoy tiene cerrada la carretera por segunda razón. Y agregue que los cierres en esta habilidad es constante y poco. Y por lo que sea. Así está la situación. Y lo peor de todo es que el ayuntamiento no puede hacer nada más que un verificado, porque compete a las autoridades federales desbloquear una habilidad que es federal. Por lo pronto usted. Se muere, porque ahí estará hasta que se les dé la vida, aunque te clamo sea mucho. Y otras veces, mira, vamos a revisar todo lo que también tiene que ver con la seguridad y inseguridad que ocurre en esta materia. Le decía, pues, que temas de seguridad y inseguridad, porque un hombre lesionado fue el saldo de un percance ocurrido sobre la 29 Sur y la 29 Bonita en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Puebla. El accidente, ahí estuvieron involucrados un motociclista y un automovilista. Presuntamente, el conductor de la camioneta gris venía circulando, pues, exceso de velocidad para no variar, lo que es una constante, cuando impactó a este motociclista, que lamentablemente quedó así. Así pues. El joven que viajaba a bordo de su unidad de ruedas quedó tirado y con lesiones en una de sus piernas y también en el rostro. Más tarde llegaron elementos de la policía municipal para tomar conocimiento del hecho y los paramédicos a dar la atención hospitalaria lesionada. Por fortuna, no fue necesario llevarlo a un hospital ya que sus lesiones no ponían en riesgo su vida y fueron atendidos.